vuelve uno de esos vídeos que tanto me gustan, que tanta polémica generan, que tantos insultos hacen que reciba. Y es que Medrerol, sí señor, el mítico Medrerol del Chiringuito de Jugones, pues se ha cargado de una manera sucia a Laura Gadea. Se la ha cargado como ha hecho con cientos de tertulianos y trabajadores de la cadena. Pero bueno, antes que nada, vamos con la intro y comencemos con todos los detalles. Bueno, pues hola a todos, soy Milenio y hoy les vengo a hablar sobre la noticia que ya muchos conocéis, como es la despedida o el fuera de aquí de Pedrerol a Laura Gadea. Pero antes que nada me gustaría un poco contaros la noticia para el que no la conozca y luego doy mi opinión, ¿vale? Y es que, como sabéis, el Chiringuito de Jugones este año ha cerrado exitosamente el presente curso televisivo en Mega. Pero el equipo que dirige, como dije antes, Josep Medrerol, ya trabaja en la próxima temporada preparando los nuevos fichajes para suplir a las bajas que ha tenido y seguir sorprendiendo a sus seguidores. En este caso, como se va Laura Gadea, pues su sustituta es Sandra Díaz, que ocupará el puesto que tenía, pues, la dicha anteriormente Laura Gadea. A partir de la próxima temporada será la voz del espectador, es decir, la persona encargada de las redes sociales y leer los mensajes de los telespectadores. Josep Pedrerol lo que pretende, poniendo a Sandra a la orden de las redes sociales, es darle un nuevo impulso a esa sección de la tertulia deportiva de las noches de Mega. Me hace mucha ilusión esta nueva oportunidad. Tengo ganas de empezar y espero estar a la altura de una audiencia que siempre es muy exigente. Confianza, pues en este caso, Sandra Díaz, que trabaja también como redactora en el programa. Sandra, antes de llegar al Chiringuito, pasó por las redacciones de deportes de Europa Press, El Mundo y, en este caso, pues de la cadena SER también. Para todos los que vieron el último programa de la temporada del Chiringuito de Jugones, se habrán dado cuenta de la fría despedida de Laura Gadea, que se despidió del Chiringuito, pues en el último programa de esta temporada, donde se vivieron unos momentos muy tensos, cuando Josep Medrerol empezó a acordarse de todas las personas que han pasado por allí. El presentador le deseó suerte a Gadea y le dio las gracias, con lo que Laura asintió. Sin embargo, el gesto de incomodidad que plasmaba su rostro se percató en todo el plató. ¡Ay, Medrerol, Medrerol! Siempre haciendo de las tuyas, te cargas a profesionales que creo que lo hacen bien en tu trabajo, te puede gustar más o menos como leía los mensajes, pero creo que Laura había cogido ya una velocidad de crucero y hacía su trabajo bastante aceptable. Es verdad que no era Irene Junquera, todavía le quedaba mucho para aprender para poder llegar a su altura. Pero oye, la chica lo hacía bien. Y ojo, esto no me meto con Sandra, creo que Sandra es una crack, por lo que la he visto en el programa como redactora, como a veces ha leído el tema de las redes sociales cuando Fermín no ha estado, pues creo que es una excelente profesional. Pero he leído en otros medios que despediste a Laura Gadea el mismo día que te la cargaste, o sea, la citaste por la tarde a las 6 en la redacción y le dijiste que no contabas con él, con ella. Por eso la chica salió con esa cara en ese último programa. Y no solo eso, sino que en la última parte del último capítulo de la temporada, cuando están cantando la canción de despedida, metes a Sandra al lado de ella y le dices que venga a cantar contigo. O sea, le metes al enemigo en casa y encima te recochineas de la chica pidiéndole que cante al lado de ella. Mira, Medrerol, tú tienes un programa de éxito que se hace solo, que si tú no estuvieras, tendría el mismo éxito porque no tienes competencia. No ha salido todavía un programa que te haga verdadera competencia, una cadena que apueste por el periodismo deportivo por la noche. No lo tienes, por lo tanto, te das golpitos en el pecho por un programa que sí, que tiene éxito, que yo lo veo, no voy a hacer ahora aquí
pues demagogo. No, yo lo veo, porque para poder criticarlo hay que verlo también. Pero bueno, sinceramente, que le deseo toda la suerte del mundo a Laura Gadea, porque creo que es una excelente profesional. A Sandra también le doy toda la suerte del mundo, porque trabajar al lado del Casposo, tiene que ser la leche, así de claro lo digo, pero le deseo toda la suerte del mundo, que pueda triunfar en esto del periodismo deportivo. A Laura lo mismo. Y que nada, que el año que viene en el Chiringuito tenemos muchos cambios, a ver cómo viene la cosa. También seguramente, yo lo que digo, ¿y por qué no echa al Casposo del Loco Gatti, machista, misógino, y lo que hace es amenazar a otros tertulianos con que los va a matar y los sigue manteniendo? Hay cosas de Medrerol. ¿Qué pasa? ¿Que todo vale por la audiencia? Ay, Medrerol. Pues nada, chicos, nada, espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy. Es un poco la noticia de esto de lo que ha pasado con Laura Gadea. Dale a like si te ha gustado. Sé que este vídeo se llevará mucho dislike, porque hay muchos seguidores y partidarios del Casposo de Medrerol. Pero bueno, suscríbete si todavía no lo has hecho, para no perderte ninguna actualización. Ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Up!